¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Desde la Vida por la Televisión Pública Argentina. Hoy vamos a ver una nota que hicimos en un lugar que es realmente es increíble lo que hacen. Se llama Instituto Oral Modelo. Es una escuela para chicos sordos e hipoacúsicos. Es maravilloso lo que hacen, asociar esa dedicación que le ponen junto con la tecnología. Vas a ver después cómo es la cosa. Ana, ¿cómo estás? Hola, Fena. Hola a todos. Hoy vamos a estar hablando de la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune que también viene asociada con enfermedades genéticas. El único tratamiento que hay para esta enfermedad es una dieta libre de gluten, que es una proteína que después vamos a estar interiorizándonos qué tipo de proteína es, pero que se encuentra en el trigo, en la avena, en la cebada y en el centeno. Por eso hoy invitamos a una cocinera de la Asociación Argentina de Celiaquía, para que nos dé cosas ricas y fáciles y comer sanos y mejorar nuestra calidad de vida. Muy bien. Y como siempre la tenemos ahí a la doctora. ¿Está, doctora, por ahí usted? Por acá estoy. Buen día a todos ustedes, queridos amigos. Hoy les prometo dos temas más que interesantes y relacionados. Vamos a hablar sobre la cobertura de obras sociales para personas con discapacidad cuando son mayores de 18 años y están a cargo de los padres. Y también la otra vereda opuesta es cuando tenemos un hijo con discapacidad acreditada con CUT, como por ejemplo como consecuencia de una ACV. ¿Qué pasa si no tiene ningún tipo de cobertura social? ¿La mamá lo puede, la mamá o el papá lo pueden poner a su cargo en una prepaga? Después te lo cuento. Después nos lo cuenta la doctora. Vámonos al Rincón de Arte. Hola, Meli, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo está esto? Mira, ya está, hoy lo terminás. Ya estamos, ya está casi terminado. Miren qué hermosa intervención el cuadro de Picasso. ¿Perdón? No, no quiero ni acercarme yo. Yo no quiero ni acercarme. Profesora, usted está dejando entrar... Estoy dejando entrar de tráfico. ¡Ah! Es Lautaro. Yo sabía, algo me parecía que me resultaba conocida la remera. La remera, dije, yo la conozco de algún lado. Ir a Lautaro. Lautaro. La China, Lautaro, Serena, Anabella. No, Camila. Uy, cierto. Anabella está acá. Lo que pasa es que, mira, mira de arriba, mira de arriba. Sí. Es el mismo pelo. Es el mismo pelo. Es el mismo pelo. Caoba rojizo. Van las dos al mismo peluquero. Exactamente. Tiene y el le mismo pidieron tono. Las dos al peluquero que le saque el mismo color. Ah, exacto. Qué mala onda, Fena. ¿Cómo que mala onda? Sí, sí, tenés. Ah, no, vos tenés más rojizo, ¿eh? Obvio. Sí, está más rojo. Rojizo. La señorita Rocío. Sí, la señorita Yoli. La señorita Anabella. Anabella. Ella sí, esa es Anabella. Sí es Anabella. Y mi cachorro, Lucio. Y Lucio. Oh. Pero... De vuelta voy a decir, mi cachorro Lucio. Oh. Ahora, ahora digo, por ejemplo, Walter. Como no quiero... ¿Nada? Nada. Nada. Mi cachorro Lucio. ¿Viste? Se están cuidando con Walter porque Walter... Porque está empezando así. Porque Walter, como desde que está grosso, después lo vamos a ver, pero desde que está grosso está como... Medio Walter Nator. Bueno, ¿qué estamos por hacer? Estamos hoy trabajando con inteligencia corporal, como estuvimos trabajando el programa anterior. Y esta vez vamos a trabajar con plastilinas y vamos a hacer personas con plastilinas. ¿Es plastilina o masa esto? Plastilina. ¿Cuál es la diferencia plastilina entre plastilina o masa? La masa está hecha con otros materiales. La plastilina, qué sé yo. Bueno, ve, ¿no? ¡Me se cae la pregunta! Le hago una pregunta técnica. Una pregunta. Como está acostumbrada a trabajar con los cartones de la pizzería. Cuando compro, la masa la hago, la clave. La masa se hace con harina, se hace esa una masa. Esa masa, la masa que usa para se esto, hace, ¿eh? Con, sí, se hace, se, mira, se puede producir. Sí, Yoli, ¿qué me quieres decir? Esta tiene otros... ¿Qué cocinas? Tortilla de papa y ensaladas. ¿Por qué no traes algún día? ¡Ay! ¿Qué traigo algún también día? También cocino. ¿Qué cocinas vos? Cocino tarta, jamón y queso. Bueno, bueno, ¿sabes qué? Escúchenme, espera, ¿sabes qué? Dejen de decirlo y traigan. Ah, bueno. Traigan, que nos morimos de hambre acá nosotros. Y acá, Anabella, ¿vos también cocinás? Sí. ¿Qué cocinás? La torta frita. ¡Torta frita! Basta, traigan. Vos, Yoli, traes. La torta frita para el mate. Traigan la próxima. Vamos a agradecer a los pispiretos que nos dan todo el mobiliario para el Rincón de Arte, que es muy lindo. Muy hermoso. Y ahora vamos a ver una nota sobre esta institución que se llama Instituto Oral Modelo. Fíjate cómo trabajan ellos
asociados a la tecnología, cosa que hace unos años no existía, cómo trabajan con chicos que tienen el implante coclear, chicos que son sordos e hipoacúsicos. Vamos a ver la primera parte. Trabajamos con niños con pérdida auditiva, con niños hipoacúsicos. Todos nuestros niños están equipados con dispositivos de ayuda auditiva. Algunos niños usan audífonos. Un 90% de los chicos que pertenecen a nuestros programas están equipados con implante coclear. Estos niños adquieren habilidades auditivas y pueden aprender a escuchar. El implante coclear lo que hace es reemplazar, ¿sí?, a través de electrodos las células ciliadas del oído interno que en el caso de nuestros niños se encuentran dañadas. Entonces lo que hacen estos implantes, estos electrodos, son transformar las señales acústicas que le llegan a los niños en señales eléctricas y así ellos pueden escuchar. Nosotros tenemos como objetivo que los niños aprendan a escuchar, hablar y pensar. Necesitamos también niños detectados tempranamente y niños, por supuesto, equipados tempranamente. ¿Vos qué querés tomar? ¿Agua o jugo? Me parece que no quiere tomar agua y jugo. Quiere cortar el tomate, Tizi. Bueno. Corta, corta. Corta el cuchillo. Sí, cuidado, ¿eh? Ahí está. Le vamos a dar un pedacito de tomate a mamá, Tizi. ¿Me das un tomate, Tizi? Gracias. Ahí muy está. Bien. ¿Y vos querés comer pollo con tomate? Sí, vamos a comer, Tizi. Seguí su motivación. Sí, Tizi, le hablamos de lo pollo, que él quiere. ¿Cortamos? ¡Qué rico! Estamos con Tiziano y con la mamá de Tizi. La idea es poder brindarle a la mamá estrategias auditivas y no auditivas también, como para poder estimular en su casa cada vez que alimente a su hijo o coma con su hijo. Para que pueda valerse de estrategias y para que pueda estimular la audición y el lenguaje y el pensamiento de este niño. En el proceso normal del lenguaje, los niños primero desarrollan habilidades auditivas, detectan los sonidos, localizan los sonidos, los empiezan a identificar y asociar para comprender el lenguaje y luego poder empezar a decir las primeras palabras. En la medida que se va desarrollando todo este lenguaje, cuando hablamos de lenguaje hablamos de pensamiento. Entonces empezamos a crear en este niño un niño que no solo escucha y habla, sino que también piensa. Arrancamos acá sesión de fono y bueno, desde el primer día, desde que llegamos acá a la entrevista, te encontrás con otro mundo. Tizi se implantó, lo implantamos al año y 4 meses. Desde el implante se notó más el cambio que con los audífonos. Él es muy atento, está empezando a comprender mucho más lo que uno le dice. Ya balbucea algunas palabras y le encanta venir a fono acá. Cada vez que viene no se quiere ir. Así que muchísimo le debemos acá desde que estamos acá. Bueno, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bien. ¿Vamos a trabajar? Sí. Sí, abran la carpeta que vamos a hacer una lectura. Ay, todos se animan, qué suerte. A ver, Tiago, dale. No la leas. Contame qué te acordás, quiénes son los personajes de la lectura. Los personajes de la lectura son la mamá, el papá, el hermano y el hermano mayor. Muy bien, ¿qué son? La mamá, el papá, el hermano. La familia. ¿Una familia de personas como nosotros? No, de los fantasmas. Ah, son una familia de fantasmas. La escuela primaria funciona en el turno mañana, el nivel de jardín funciona en el turno tarde y tanto en la primaria como en el jardín, en nuestro programa escolar, nosotros contamos con una currícula oficial. Esto nos permite que en cualquier momento de la escolaridad un niño, ¿sí?, pueda ser integrado en un colegio común. Tenemos la mañana
repartida entre lo que son las materias comunes, lengua, matemáticas, ciencias, tienen ellos materias especiales también. Tenemos un trabajo muy enfocado en lo que es el lenguaje, ¿no? El estimular, digamos, lo que son, bueno, las estructuras sintácticas, trabajar sobre todo sobre la audición. Primero vamos a buscar, a poner acá. Después. Y. Perfecto. Muy bien, entonces, el ascensor primero va a bajar. ¿Cómo va a decir? Abra, ere, iri, oro. Más rápido lo hacemos, dale. Uru, oro. Urru. Urru. Uru. Uru. Eso. Oro, iri, ere. Es un fonema donde, bueno, en este caso Ana no lo tenía, entonces yo lo que hice, ya saqué el punto de articulación de la R. Entonces ahora lo que estábamos haciendo es tratar de que ella lo diga en intervocálica. Y después, otro de las actividades que realizamos recién fue la omisión de consonante final de sílaba. Ana, en su lenguaje espontáneo, si bien ya tiene el punto de las, lo que hace ella es omitirla en su lenguaje espontáneo. Entonces, bueno, hicimos esta actividad para que ella tome conciencia de que está ese sonido. ¿No se escapó? ¿Es tre o tres? Tres. ¡Claro! Es tres. ¿Vamos con otra? A ver, ¿eh? A ver si se escapó o no se escapó. Fantama. Fantama. ¿Está bien o está mal, como lo dije yo? Fantama. ¿Por qué? ¿Cómo es? Fantasma. ¿Cómo es? ¿Más fuerte? Fantasma. Muy bien, se escapó las. Bueno, esto hace unos años, como te dije antes, hace unos años no se podía hacer esto. Porque la tecnología no ayudaba, pero ahora es increíble cómo con el implante coclear los chicos sordos pueden aprender a hablar, pueden aprender, como dijo ella, pueden aprender a hablar, escuchen y pueden aprender a pensar. Estoy acá con Walter Nator. Qué serio que estás, Walter. ¿Por qué estás tan...? Tus fans. ¡Y vayan! Son tus fans. ¡Griten fuerte! ¡Ah! A ver. Ahora. Espera, vamos a practicar. Yo digo, por ejemplo, Walter. ¿Te das cuenta, Walter, que lo que hablábamos antes fuera de cámara ya no te tenés que hacer problema? No. Tengo una pregunta. Decime. ¿Tu novia cómo está? Ya terminamos. Enojado y ya me decía. A pelear y se portó re mal. ¡Epa! ¡Está solo! O sea, no digo más nada entonces. Porque hizo como 7 cosas mal. ¡No! Para, no me las cuentes ahora. Hizo 7 cosas mal. Ya está, Walter. Entonces, error, te digo una cosa. Te digo una cosa, no hablamos más entonces de ella. Listo, hasta acá llegamos, se acabó. Ya te digo. Chao. WhatsApp. ¡Ah! ¡Ay, dama! A ver. ¿Qué sopla ahí? Tenemos dos. WhatsApp. Tenemos dos mensajes de texto y tenemos un mensaje de video. A ver si lo puedo poner ahí. ¿Cuántas estrellas, dice Jorge de Chipoleti, cuántas estrellas hay en el cielo? 50. ¡Se ríe, chicas! Las reidoras, espera, un momento, ponchame a las reidoras, pues tenemos reidoras, ¿eh? A ver, el otro. A ver, todavía no. A ver, el otro. A ver si lo puedo poner ahí. Aparece. Ahí está. Carmen de Ciudadela dice, hola Walter, te felicito y felicito a todos. Me emociono cada vez que los veo y los quiero. Soy Carmen de Ciudadela, Buenos Aires. Besos. Este fue cool. Mandale cool. Un beso a Carmen de Ciudadela, Carmen, Walter. Ciudadela. Y ahora tenemos uno que es video, a ver. ¡Es sorpresa!
chicos, me dijeron que están ensayando, que lo están haciendo muy bien, no bajen los brazos, sigan trabajando, miren que acá son muy exigentes. Y espero que algún día puedan venir a los estudios de Videomatch. Les mando un beso enorme, pásenlo lindo, sigan ensayando, no se duerman. Che, Carna. Carna. Pero este, ¿es amigo tuyo? ¿Vos estás preparándote para ir a bailar con Tinelli? ¿Sí? Ojo porque vas a tener que firmar un par de contratos acá con varones. Te lo digo, Walter. Y también con vos. Vamos a cerrar este capítulo, Walter, para que la que lo mira por TV, vos sabés quién, se dé cuenta de lo que perdió. Mirá. ¡Walter! Rocío y Camila están muertas. Ah, están muertas, están muertas, Walter. Te digo, la rompes. Manda el corte con músculo, manda el corte con músculo. Vamos al corte y seguido venimos, no se vayan. Me llamo Augusto Galeno Filiput, tengo 23 años. Me enteré que se había formado un equipo de básquet adaptado acá y bueno, y ahí empezó el básquet adaptado. Una linda manera de expresarse. Haces amigos, te despeja la mente, te hace olvidar de todo lo malo del día o de algunas cosas malas que te pueden llegar a pasar en el día y te abre la cabeza, te hace mejor al cuerpo y a la mente. Los niños y niñas con discapacidad tienen derecho a expresarse con libertad. Artículo 7 de la Convención. The animal.